Día de hoy te presento a Jorge Flores. Alimenta tu mente a través de la acción. Precisamente de los pensamientos que generan sentimientos, y esos sentimientos te llevan a actuar de alguna manera o a no actuar. Muchas veces el no actuar termina siendo peor. El actuar o no actuar, pues nos da ciertos resultados. Y esos resultados, ¿no?, de manera cíclica, nos llevan nuevamente a tener pensamientos que una de dos o confirman el pensamiento inicial, el sentimiento que tuvo por consecuencia. Todos estos pensamientos definitivamente están ahí arraigados a partir de los hábitos guardados y sembrados desde años, ¿no? La mejor forma que yo encontré fue la lectura. Cuando uno no pone en acción lo aprendido, se olvida. Lo que más valor le encuentro yo a compartir son los tropiezos. No observa qué tipo de personas sos con las que te juntas, saca el promedio y eso eres tú. Pero sí buscar nuevas personas que te ayuden a seguir creciendo. Ser constantemente perfeccionistas. Sí, ya nos salió, vamos, tomamos acción, ya lo estamos haciendo, pero ¿qué sigue? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo?